Guayatlán, Tetehuica, Totonomatu y Que quiere decir el mar que late y habla con la voz del que perdura resplandeciente. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo están los Telpostlis de México? ¿Cómo están los Gualis de Puerto Rico? Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de español segundo grado. En esta sesión vamos a concluir el tema que hemos estado viendo en, la segun, en las anteriores sesiones. Esto es las variantes lingüísticas y en especial las variantes léxicas de los hispanohablantes. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, inicié con una frase. Que, ¿En qué idioma creen que usted, o lenguaje, esté esa frase con la que inicié el programa? Exacto, está en Nahuatl. Y bueno, sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen sus útiles escolares y empiecen a hacer anotaciones de, eh, de la clase. Y bien, para situarnos entonces una vez en nuestro tema... Empecemos a recordar un poco qué fue lo que vimos anteriormente en las dos sesiones. Vimos las variantes lingüísticas y en especial las variantes léxicas y vimos a qué se deben estas variantes. Una de ellas, recuerden, fue la connotación geográfica. Otra de ellas fue la pertenencia a diferentes grupos sociales. También vimos eh, los campos semánticos. También vimos la polisemia. También vimos que existen palabras para nombrar e, e, diferentes cosas. Y bueno, pues vamos a, a continuar con este tema y a concluirlo en esta sesión. Y para eso nos vamos a aproximar al mapa, al Mapamundi, al globo terráqueo que está aquí. Y yo les voy a, a, a señalar primero esta región que es de México y eh, América Central. ¿Ustedes saben cómo se llamaba antes México y América Central? Esa región anteriormente se llamaba Mesoamérica, que va exactamente desde México hasta América Central. Muy bien, ¿qué lengua creen que... Eh, se habla en esa región, qué lengua originaria. Pues muy bien, es el náhuatl. Así que uno de los propósitos de esta clase es que identifiquemos qué lenguajes se hablan en cada región, qué lenguas originarias. Recuerden que anteriormente vimos que en casi toda América Latina se habla el español. Pero también se hablan estas lenguas originarias. ¿Por qué se llaman lenguas originarias? Bueno, hubo una discusión por muchos años entre los investigadores y los académicos y anteriormente se las llamaba dialectos. Pero estas eh, estos lenguas originarias tienen un sistema, hay una estructura y entonces ahora se llaman lenguas originarias porque son las lenguas que hablaban las personas antes de la llegada de los españoles. O sea, por eso son lenguas originarias. Hay otras explicaciones más complejas, pero nos vamos a quedar con esta explicación. Y bueno, ya nos situamos en una región que fue entonces desde México hasta América Central, y ahí vimos que entonces que se habla el náhuatl. Pero sigamos recorriendo Latinoamérica, vamos a ir para abajo. Y vamos a ver qué otras lenguas originarias se hablan. Nos damos un brinco, un brinco de México a estas islas que están aquí, que son Haití, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Qué lengua originaria creen que se abre ahí? El taíno. La lengua originaria de ahí es el taíno. Y bueno, y para eso traje algunas palabras en taíno, que las voy a escribir en el pizarrón. Bien, la primera palabra en taíno, que obviamente yo no hablo taíno, por eso vamos a ver en el diccionario. Y la primera palabra que traje se llama boricua. Vamos a escribirla aquí. Boricua. ¿Qué creen que signifique? Piensen un momento. Y la segunda palabra que, puse, que, que traje es jíbaro. Jíbaro. ¿Qué creen que signifique? Bueno, boricua. Es un hombre valiente. Y Jíbaro es un hombre del monte. Las dos, yo creo que ustedes las dos las han eh, escuchado en alguna canción, en algún texto, en algún periódico. Bueno, estas dos palabras se han integrado al español. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo las lenguas originarias aportan diversidad lingüística. Al español. Muy bien, pues ahora vamos a irnos otra vez al Mapamundi y vamos a seguir con otra región. Estábamos entonces en las Islas del Caribe, pero ahora nos vamos a ir a la región andina. ¿Saben dónde está la región andina? ¿En dónde? Aquí en América del Sur, muy bien, entonces digamos que es Colombia. Ecuador, Perú, Bolivia y la parte norte de Chile. Ahí, en esa zona geográfica, ¿qué eh, lengua originaria creen ustedes que se hable? Y que sea la más importante en cuanto a la aportación que han hecho al español. El quechua. Muy bien, se los voy a escribir en el pizarrón para que ustedes sepan. Vamos a borrar estas dos que son taínas. Y vamos a escribir entonces las palabras en quechua. Aquí está quechua. En esa región andina se habla quechua. Y bien, tampoco yo sé quechua. Entonces busqué algunas palabras y les traje algunas. Mejor dicho, dos. La primera es canoa. Canoa. ¿Qué creen que signifique? Pues significa canoa. Es, es el mismo significado. Ahora traje otra palabra en quechua, la cual es remo. Remo. ¿Qué creen que signifique remo? Perdón, la voy a poner de este lado. Aquí remo. ¿Qué creen que signifique esta palabra? Pues también significa remo. Entonces, estas palabras quechuas se han incorporado al idioma español y las utilizamos comúnmente, pero originalmente fueron en el, la lengua originaria quechua. Muy bien, ¿les está gustando esta aventura geográfica de de las lenguas, pues qué bueno porque vamos a pasar a una cuarta región de Latinoamérica. Ya vimos entonces América Central, vimos el Caribe, vimos la región andina y nos falta una cuarta zona. Cualquiera que sea esta cuarta zona. Pues bien, nos falta esta zona que comprende aquí en el mapa a Paraguay, al norte de la Argentina y me parece que eso es todo. Allí la lengua originaria se llama Tupí Guaraní. ¿Y lo vamos a escribir? Tupí Guaraní. Ok. ¿Saben alguna... ¿Alguna palabra del tupí guaraní? ¿No? Tupí guaraní. ¿Qué creen? Guaraní. Guaraní. ¿Qué creen? Me costó mucho trabajo encontrar un diccionario de esta lengua originaria. Entonces, lamentablemente no pude traerles ninguna palabra de, del tupí guaraní. Pero sí quiero que les quede claro que es una lengua originaria del de Paraguay y de la región norte de Argentina, y que es una de las lenguas originarias que han hecho más contribuciones al español. Muy bien, entonces voy a, a poner aquí entonces las cuatro lenguas originarias que han hecho más contribuciones al español. Entonces empezamos, ¿cuál es la primera? Nahual. ¿Y cuál es la segunda que dije? El taíno. ¿Y cuál es la tercera lengua originaria? Quechua. Y la cuarta lengua entonces fue la que acabo de decir, que es el tupí guaraní. Tupí Tupi, tupi, guaraní. Muy bien, pues ahora que ya sabemos entonces cuáles son las lenguas originarias que más han contribuido al español, vamos a ir con otros ejemplos. Vamos a borrar esto. Y vamos a ir con otros ejemplos de otras palabras. Yo les traje esta, por ejemplo. Aquí. Aquí eh, es... Acuérdense, esta es una tabla comparativa en donde se organiza la información. Arriba, entonces, están los países que son España, Chile y México. Y abajo, yo puse a las capitales de estos países. Por ejemplo, la capital de España es Madrid. Y la capital de Chile es Santiago o Santiago de Chile. Ahora. La capital de México acaba de cambiar de nombre, si mal no recuerdo, hace un año. Anteriormente la conocíamos como Distrito Federal, pero hace un año, oficialmente, jurídicamente, la capital se llama Ciudad de México. Y bueno, pues en estos tres países aquí tenemos que eh, en México, empecemos con México, aunque está al final. En México nosotros, ¿a qué le llamamos banqueta? Pues a esa parte de la calle en donde uno va caminando, ¿verdad? Bueno, pues en Chile a la banqueta se le llama vereda. Y en España se le llama acera. O sea, estamos usando diferentes palabras para nombrar a la misma cosa, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir entonces a otro ejemplo. Ahorita que veamos eh, el siguiente ejemplo en la siguiente tabla, les también, a, a par, además de ver las variantes léxicas, les quiero comentar que sí hay una forma eh, de, de redactar estas tablas comparativas. Con, me refiero a. A el cuidado de la ortografía y de la redacción. Por ejemplo, aquí, primero vamos a empezar con eh, la ortografía. La ortografía en montada comparativa, hasta arriba, el título puede ir en mayúsculas. Entonces, aquí, por ejemplo, dice palabras por país o región, y si se dan cuenta, están en mayúsculas. Ahora, el contenido de la tabla comparativa usualmente tiene que ir en minúsculas. Por ejemplo, donde dice camión, autobús, colectivo, guagua, gancho, percha, percha, cercho, todo tiene que ir en minúsculas. Ahora, si hay una oración que ya sea simple o compuesta, tiene que empezar con una mayúscula. Como estamos viendo aquí donde dice vehículo para transportar personas, está con mayúsculas, ¿se dan cuenta? Y lo de abajo dice soporte donde se cuelga una prenda y que tiene en su parte superior un gancho para suspenderlo de una barra. También ahí va con mayúsculas. Ahora, esta parte donde están los países, pues los países siempre se escriben con mayúsculas. Entonces también tiene que ir con mayúsculas. Entonces tengan cuidado al escribir estas tablas comparativas porque sí hay, hay reglas eh, ortográficas y gramaticales para elaborar estas tablas comparativas. Muy bien, pues ahora que vimos esto, ahora sí vamos a ver el significado de las diferentes palabras, empezando por México, que aunque ya lo puse al final, de todos modos vamos a empezar. Entonces, por ejemplo... Ah, bueno, no, aquí está al principio, perdón. Aquí dice México. En México pues usé la palabra más común que es camión. Pero en España se le dice autobús. Y en Argentina se le dice colectivo. Y en Guatemala se le dice guagua. También en Cuba se le dice guagua. Otra palabra... Que elegí gancho. ¿Qué es gancho? Bueno, yo aquí puse el significado en esta tabla comparativa. Y un gancho es un soporte donde se cuerda la ropa. Que todos tenemos ganchos en nuestras casas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues en España se le dice percha. Y en Argentina también se le dice percha. Y en Guatemala se le dice cercha. Muy bien. Vamos a seguir viendo más ejemplos, ¿verdad? Y ustedes vayan observando también la ortografía para estas tablas comparativas. Muy bien, pues ahora vamos a ir con otros países. Y con, otra, eh, con otras palabras o vocablos. Ahí entonces les traje el país Argentina y Chile, México, Cuba y Venezuela. Y la palabra que escogí fue en México llanta. Ya saben lo que es una llanta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues a. En Argentina se le dice, en Argentina y Chile, se les dice neumáticos. Pero en Cuba se le dice goma. Y en Venezuela se le dice tripas. Así. Suena chistoso, ¿verdad? Pero pues así se le dice a las llantas en Venezuela. Tripas. Muy bien. ¿Les va quedando claro? Perfecto. Vamos a ir entonces a una, una tabla más. Bueno, para, para terminar esta tabla, veamos otra vez la ortografía, donde los países, recuerdan, siempre se escriben con mayúsculas, Argentina, Chile, Cuba, México, Venezuela. Más abajo puse a las capitales, las capitales de los países también se escriben siempre con mayúsculas. Y bueno, ya el contenido, donde dice llanta, tripas, goma, eso va siempre en minúsculas. Perfecto. Ahora que quedó claro, entonces vamos a ir con un ejemplo más, que es también de países latinoamericanos. Y en este caso les traje entonces a Argentina, Chile, México, Venezuela. Otra vez la ortografía, los países se escriben con mayúsculas, las capitales son Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México y Caracas. También se escriben con minúscula. Pero una vez más, si hay una, uh, un, una oración simple, se escribe con eh, mayúscula, pero el contenido, en este caso va con minúsculas. Y bueno, en México yo elegí la palabra ponchar. ¿Qué es ponchar? Pues ponchar una llanta, no mayormente. En Venezuela se le dice reventar. En Chile, pinchar. Y en Argentina se dice otra vez pinchar. O sea, este vocablo o palabra pinchar se usa en los dos países. Muy bien, pues ahora yo quisiera preguntarles, ya que vimos todas estas eh, palabras, qué palabras, regresando un poco al principio, ¿qué palabras en náhuatl saben ustedes? ¿Pueden pensar en alguna? No. Aquí en el set de grabación, alguien puede decirme una palabra que ustedes sepan que es, está en náhuatl, ¿no? Bueno, pues entonces yo, jícara y chocolatu. Chocolatu, que es chocolate. Eh, como ya les dije al principio, el náhuatl entonces es la lengua originaria que más ha contribuido al español en la región geográfica de América del Norte. Muy bien, pues vamos a seguir con estos ejemplos porque quiero que les quede bien claro. Y para eso vamos a ver la siguiente imagen. Adelante con la imagen, por favor. En la imagen que estamos viendo, allí estamos viendo otras variantes léxicas que son, como ustedes pueden darse cuenta, son también de países latinoamericanos. Y la primera es Argentina, Chile, Cuba y México. Las capitales son Buenos Aires, Santiago. Yo les traje ahí una palabra que se llama Damasco. ¿Saben lo que es un Damasco? No, nadie en el set sabe que es un damasco. Un damasco es un albaricoque. ¿Saben qué es un albaricoque? Es un durazno. Entonces, el durazno en México se lo nombra así, pero en Argentina y Chile se le llama Damasco. Y entonces en la otra región, en el otro país se le dice albaricoque, en, en Cuba, en Cuba, ahí estamos viendo en, en, esa, en esa imagen. Muy bien, pues entonces hemos visto las variantes léxicas de los pueblos hispanohablantes. Me gustó a mí en lo particular este viaje imaginario por Latinoamérica. Espero que ustedes también. Y les dejo una tarea. Tienen que hacer una tabla comparativa de palabras que tengan eh, diferente, eh, que nombren un objeto, pero que tengan diferente significado. Entonces, esa es su tarea de una tabla comparativa, pero de lenguas originarias, o sea, no de español, sino de lenguas originarias. Y con esto cerramos este tema. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes y espero verlos en la próxima sesión. Hasta pronto.